Arratsaldeon. Ongi etorri batzar nagusi honi eta hasiko gara. ¿Tenemos punto? No, tenemos el pastel. Ah, vale, vale. A ver, José Ignacio Iglesias Aldana. Bai. Joaquín Santoreño Picasarri. Bai. José Martín Parraguerre. Bai. Rubén Edesa Gómez. Bai. Roberto Martínez Pereda. Sí. Rafa Arreola San Sebastián. Bai. Luis Alberto Aristegui Bañales. Bai. Cristina García Hurtado. Bai. Iñaki Echeverría Sirimara. Ignacio Gómez de Olmo. Bai. Arturo Carayes Camino. Coldo Azado Martín. José, María José Alama Alcocela. Bai. Juan Martín Pérez Garmendia. María Carmen Sanz Valdearcos. Bai. Óscar Silva Zabaldetia. Sí. Andrés Edesa Velarde. Sí. José Ángel Ramiro Santisteban. José Jaime Villanueva Landaburu. Sí. Oriana Martínez Ita. Bai. Felisa Peral Alonso. Sí. Juan Carlos Hurtado y Aguno. Bai. José Manuel Coterón Fernández. Sí. María Aranza Cortinero Hernandorena. Sí. Javier Portillo de la Salute. Manuel María Maestre Urruela. Sí. Luis Rodrigo Rasquín. Sí. José Valenciano Fernández. Javier Santiago Rosales. Sí. Y Esther Glasa Seis de Dos. Hasiko gara, lehenengo puntua. Ala balegokio, aurreko bilkurako ezin dugu, barkatu. Ala balegokio, aurreko bilkurako aktaren zirriborroa onestea. Sigamos el orden del día, por favor. Queríamos pedir una cosa de orden nada más, es decir, sin simplemente decir una cosa. El otro día manifestamos cómo se ha llevado el procedimiento. Es que en ruego si preguntas tienes la opción y la oportunidad de decir lo que quieras, por favor. Vamos a seguir el procedimiento, si nos atendemos al procedimiento adecuado, en ruego si preguntas tenéis todo el derecho a decir y expresar lo que consideréis oportuno. ¿De acuerdo? Vamos a seguir el orden del día del pleno, por favor. Sí, eso solo es un momento. Ya, pero es que interrumpimos el funcionamiento y el procedimiento correspondiente. Entonces, por favor, si me gustaría continuar con el procedimiento, y hay un punto, el punto 6 de ruego si preguntas, en el que todos los grupos políticos pueden, digamos, expresar sus preguntas, sus ruegos o sus inquietudes. Esta se pase la forma que vas a llevar la mano comunidad. Es decir, estamos entrando en un debate que no quiero, de verdad, es solo que hacer las cosas bien. De verdad, empezamos. Yo que siempre se plantea una cuestión previa a los del día, se plantea una cuestión previa a los del día y explicarlo, y eso siempre ha habido cabida y creo que el profe lo recoge. Una cuestión previa al inicio del orden del día. ¿Nos va a dejar plantear la cuestión previa o...? A ver, ¿quién se la va a dar? No, 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 si no se nos deja, no es que no se deje, tienes tu orden de luego. Si preguntas, en el punto número 6, el orden del día, en el que todos los grupos políticos pueden hablar. No quiero traer un debate en un Sálvame desde el inicio de la sesión, de verdad. Yo pido, por favor, colaboración y participación. Es que... No sé, todos estamos igual. El asunto es plantear una cuestión orden previa al orden del día. Y eso ha sucedido, sucedió la sesión anterior. Y no se ha comunicado ni por vía email, ni por fax, ni por teléfono. Tenéis muchas formas y modos de expresar vuestras inquietudes y no armar un paripé delante de la cámara. Es que... Mira, esto es una forma que tiene. Mira, aquí. Aquí vamos a estar el año que viene igual que este. Bueno, asko gara. Ala balegokio, aurreko bilkurako aktaren zirriborroa onestea. Aprobación, si procede, borrador del acta de la sesión ordinaria anterior. Bueno, ¿algún miembro tiene que formular alguna observación al acta? Bueno, yo sí tengo una observación en donde pone que se manifiesta parte presidente que está estudiando perfil 3. Bueno, es el 2, perfil de último curso euskera, pero bueno, perfil 2. Yo tengo páginas. No están numeradas, no están numeradas. Bueno, bigarren puntua. Ay, pacate. Bueno, se somete a votación el acta. ¿Votos a favor? Yo tengo la duda de si estuve en... Sí, estás como asistente, ¿eh? Ah, vale, vale.
Bueno, ya, no te preocupes, que vas a echar muchas sesiones de eso. 15 y 1. Esto es, esto es la democracia, lo haces como yo quiero, no sabes. Si sí, estamos al procedimiento que marca el reglamento, hay que seguir las cuotas. Lo que no podía dar la tolera, si sí, venían a intervenir en nuevo, lo podían haber publicado, haber intentado que quede el orden también. La línea se aprueba. Entonces, la se aprueba por unanimidad. Llegar en punto A, la comunidad de la ley, punto B, punto de mate A. Punto número 2, acción cuenta de resoluciones de presidencia. Bueno, la 65/2013 del 27 de diciembre, en lo que se nos ha mandado pone que es adjudicación directa. Y eso es un error, porque se hizo un procedimiento sin publicidad para llevar a cabo la adjudicación de los niños. En las aprobaciones. Adjudicación al mismo del PRO del contrato de la prestación del servicio de grabación de las sesiones públicas de los órganos colegiados de la mancomunidad. En un importe de 720 euros al año y lo escribo. La 66/2013 del 18 de diciembre, aprobación del procedimiento para facilitar y posibilitar los anticipos de nóminas, correspondientes a la paga extraordinaria de junio 2014. 67/2013 del 18 de diciembre, prorrogar por un plazo de un año el contrato suscrito con Avinsai, Sociedad Cooperativa para la Prestación del Servicio de Intervención Socioeducativa en los municipios que integran la Mancomunidad. 68/19 de diciembre, apertura de procedimiento urgente para la adjudicación de la prestación del servicio de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud. El 69, concesión a las trabajadoras solicitantes de anticipo equivalente a la paga extraordinaria del mes de julio de 2014. El 70, estimación de recursos de reposición interpuesto por Gregoria Peña Coza contra resolución de presidencia de 22 de octubre de 2013. El 71, del 23 de diciembre, adjudicación a Contenur del contrato para el suministro de 60 unidades de contenedor de 1.000 litros de capacidad, 1.650 llaves, 100.000 bolsas compostables de 10 litros, 1.000 cubos de plástico de 10 litros de capacidad con anillo sujetabolsas. El 72, adjudicación a Plastic Omnium del suministro de 200 compostadores de 340 litros y 200 aireadores. El 73, del 23 de diciembre, adjudicación a Espora Ingurumen Zerbitzuak de la prestación del servicio de ampliación de la campaña de información ciudadana de recogida selectiva orgánica en los municipios mancomunados. El 74, expediente de modificación de crédito 2/2013 en la modalidad de habilitación de crédito. El 75, del 26 de diciembre, expediente de modificación de crédito 3/2013 en la modalidad de habilitación de créditos. Y el 76, el otro expediente de modificación de créditos en la modalidad de transferencia de créditos. Ahora pasamos a los de 2014. El 1 del 2014, de 23 de enero, revocación de la designación de María Paz Lacalle Notar de la designación como secretaria interventora de funciones, mientras la titular de la plaza se encuentra en situación de incapacidad laboral transitoria. El 2 de 24 de enero, expediente de contratación para la prestación del servicio de vigilancia de la salud, plan de prevención de riesgos sociales, laborales y psicosociales en el ámbito de la mancomunidad. El 3, adjudicación a Cristina Ramos García de prestación del servicio de asesoramiento jurídico en el área para el Centro de Igualdad de Oportunidades. El 4 de enero, adjudicación a AME Solidaridad Limitada de la prestación del servicio de asesoramiento familiar en el área de la mujer de esta mancomunidad durante el ejercicio 2014. El 5 de 11 de enero, solicitud a Consumovide para la prestación del servicio de COMIC para funcionamiento y actividades durante el ejercicio 2014. El 6 de 17 de febrero, resolución de los recursos de reposición interpuestos por Roberto Martínez Pereda y Rafa Arreola San Sebastián y José Jaime Villanueva Landávoru, Carmen Samba de Arcos, Óscar Silva Sabalbeitia, Cristina García Hurtado, José Ángel Ranero Santisteban y Oriana Martínez Iza, contra acuerdo adoptado por la Junta General de la Mancomunidad en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2013. Y por último, el 7 del 28 de febrero,
gestión de las aportaciones de la mancomunidad a la Arquidiócesis. Hirugarren puntua, ikarte berri informazioaren lidergoa, mankomunitateak eramateko proposamenaren berri ematea. Punto número 3, dación cuenta de propuestas sobre liderazgo de la mancomunidad del foro y la sede Green. Bueno, presentaron el mismo escrito que fue debatido y presentado en los plenos y aprobado por los plenos de los ayuntamientos de La Nestosa, de Zalla y de Carranza. Sí, los plenos, sí. Los ayuntamientos, sí. Entonces, voy a dar lectura. Sí, ha sido el Ayuntamiento de Carranza, el Ayuntamiento de La Nestosa y el Ayuntamiento de Zalla. Bueno, voy a proceder a leer la propuesta que lanzan estos ayuntamientos a la Mancomunidad de las Encartaciones. Sobre el liderazgo de la Mancomunidad en la promoción de la actividad económica y empleo en la comarca, en julio de 2013, después de varios meses de trabajo por parte de una comisión formada al efecto y emanada del foro en cartel green, se emitió un informe en el que se evaluaban los recursos económicos y humanos de cada municipio, aportada en organizaciones institucionales en ámbito comarcal, así como los orientados a la generación de actividad económica. Se identificaba la dispersión de dichos recursos. Se diseñaba un sistema de organización basado en proyectos claves para impulsar los objetivos de cartel green, proyectar una imagen común y traccionar proyectos que generan actividad económica y puestos de trabajo. Se apuntaba la idoneidad de integrar en un único vehículo la mayor parte de los recursos comarcales, para que desde ahí pudieran liderarse dichos procesos. Se definían perfiles para identificar a profesionales que lideran esos procesos, a la espera de la constitución de una organización común adecuada. En estos momentos se está gestionando un documento de compromiso entre los 11 municipios de la comarca, la Mancomunidad de Encarterrial, Encartur y Encartelegrín. En este texto se recoge el mismo espíritu cuando se dice: se considera imprescindible a medio plazo la articulación de un marco organizativo común que aglutine y permita un uso más eficiente de los recursos humanos y económicos dispersos a día de hoy en varias organizaciones. Por cuestiones de tranquilidad se menciona que como paso intermedio hacia la consecución de dicha estructura se ha diseñado el siguiente sistema organizativo que nos permitirá dar cobertura a los proyectos concretos que ya estamos impulsar. Tal y como se constata en el acta en la reunión de foro en cartel de Green celebrada el 29 de enero de 2014, se propuso por ti y apunta que a fecha de hoy el único órgano donde hay personas elegidas por ciudadanía es la Mancomunidad, que ella invite a la Balmaseda y a Onsotegui y allí se tomen decisiones. Que si se consigue que la Mancomunidad lidere, se avanzaría mucho. Pregunta que cómo encaja que para el tema de promoción económica y empleo se esté pagando técnicos de Berrincha, varios ayuntamientos, etc. Sin cualquier fin pretendemos aglutinar la promoción económica de la comarca, debe existir un organismo común que sirva a todos, pero no uno más. Dado que nos hemos visto obligados a constituir un foro específico adicional a todas las organizaciones persistentes para la iniciativa en cartel green, dado que nos hemos visto obligados a firmar un convenio específico adicional a todas las organizaciones persistentes para poder acceder a las ayudas comarcales de Lanbide, de tal forma que el Ayuntamiento de Balmaseda pedía ayuda en nombre de todos. Dado que la Mancomunidad es la única institución pública de ámbito comarcal en la que los órganos de decisión están constituidos solamente por representantes elegidos por la ciudadanía, la única sustentada únicamente con dinero público de los municipios y con la siguiente fiscalización legal de la Secretaría Interventora. Dados esos antecedentes, elevan estos tres ayuntamientos a la presidencia la petición expresa de que la Mancomunidad se constituya en el vehículo institucional necesario para la iniciativa en cartel green de forma particular y para la promoción de empleo y la actividad económica de la comarca en general. Y para ello, que indague las razones por las que la Onsotegui y Balmaseda no están integradas en la Mancomunidad, en su defecto firme los convenios de colaboración con la Onsotegui y Balmaseda, asuma el liderazgo de la promoción económica y empleo y para ello que Berrincha pase a depender de la Mancomunidad en lugar de depender de una entidad privada como es Encartur, que asuma el liderazgo de la promoción turística de la comarca, firmando en su caso los convenios que estimen oportunos con Encartur, que asuma el liderazgo del desarrollo rural de la comarca, firmando convenios que se estimen oportunos con Encartur, que asuma la petición de los próximos planes de empleo comarcales que pueda promover la MIDE, que asuma la representatividad de la comarca en todo ámbito interno o externo en lo que esto sea necesario. Bueno, desde esta presidencia queremos decir que todas las instituciones y asociaciones de Encarterri estamos a favor de la promoción del empleo y de la actividad económica, como tema prioritario a atajar debido al alto índice de paro superior al 20% en la comarca. De hecho, con ese espíritu surgió el foro Encarterri Green, en el cual participan todos los ayuntamientos, la propia Mancomunidad, las asociaciones Encartur, Encarterriale y Encartedugrup. El reto de esta iniciativa se centra en la creación definitiva de un plan de desarrollo comarcal que posicione a la comarca como un territorio comprometido con la creación de empleo sostenible.
Para la consecución de dichos objetivos se ha firmado un acuerdo de compromiso entre las partes que componen dicho foro, ya se ha llegado a la firma, en el que además se contempla a medio plazo la articulación de un marco organizativo común que aglutine y permita un uso más eficiente de los recursos humanos y económicos dispersos a día de hoy en varias organizaciones. Se trata de sumar y aportar lo que cada ente pueda para fomentar el empleo. Desde la Mancomunidad vemos de forma positiva cualquier propuesta que se haga, pero consideramos que el foro para debatir cualquier propuesta, esta propuesta apartado es encartar el link, donde se hallan todos los agentes e instituciones mencionadas. Señalar que para llegar a la adopción de los acuerdos tenemos un camino largo y algo que recorrer, pero que ya se han conseguido ciertos avances en ese sentido, y hecho es así que ya se ha firmado ese acuerdo entre todos los agentes. Y lo que debemos hacer es continuar trabajando y colaborar en coordinación, cosa que por desgracia no está ocurriendo. Para finalizar, añadir que desde la Mancomunidad ya se trabaja en colaboración con Encartur y Encartur Rialde y que seguiremos trabajando en coordinación con el resto de organismos citados en la misma. ¿Has escrito que la mandé antes de quién era? Lo he comentado de la Nestosa, de la Mandela Nestosa, de la de. Pero eso de documentación era de. No, eso, no, no. Viendo no. Caceta y Zañabay. Zañabay. Bueno, en Carranza lo presentó Carrancho Zavala, en la Nestosa Bildu y en Soporta creo que lo presentó Bildu también. No, Soporta no iba. Yo he dicho Soporta. No, he dicho la Nestosa, Carranza y Zaya. Ah, tres. Zaya, la Nestosa y Carranza. Vale, vale. Sí, sí, nada más. Laugarren puntua, Mankomunitate buruaren ekintzen kontu ematea. Punto número 4, dación de cuenta de actuaciones de la presidencia. Bueno, se va a celebrar la Euskal Eskola Publikoaren 23a jaia. El pasado mes me reuní con el alcalde Balmaseda, con la presidenta de Bige, Bizkaiko Gurasoen Elkartea, Ana Puente Martínez, y con su responsable técnico, Irune Uria. Me trasladaron que desde las AMPAs animan y coordinan la participación de las familias, fomentando una buena comunicación entre todas las partes que componen la escuela, padres, madres, alumnos y profesores. Todos los años se realiza una fiesta de la Escuela Pública Vasca y este año, en su 23 edición, la fiesta se celebra en Balmaseda con la intención de promocionar la comarca de Enkarterri y de extender la autorización del uso del euskera en las encartaciones. Concretamente, la fiesta se celebrará el 1 de junio del 2014 y empezará desde las 11 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde. A lo largo de este día están programadas un montón de actividades que se desarrollarán a lo largo de todo el municipio, la plaza, en las calles, en el río y en las campas. Habrá castillos hinchables, juegos, ludoteca, herri kirolak, rocódromo, tirolina, spinning, payasos, magos, romería, teatros de calle, conciertos, vamos, un sinfín de actividades. Puesto que la difusión es para la comarca, nos solicitan su colaboración. De hecho, pues estáis el tema aquí para que todo el mundo colabore. Balmaseda aporta todos sus stands, vallas, pero no son suficientes. Cualquier municipio de los aquí presentes que estén dispuestos a colaborar con los recursos que tenga o que pueda aportar, tales como carpas de 5x5 para los talleres, escenarios pequeños, vallas, mesas, sillas, cualquier aportación que podáis dar, pues por favor ponéis en contacto con la Mancomunidad, que se lo trasladaremos a la Asociación de Padres de Vizcaya. También, si alguno de los municipios quiere promocionar artistas de su grupo, una asociación deportiva, un grupo de música, para que puedan ejercer esa actividad ese día la fiesta pública vasca a un precio un poco amigo, pues también lo podéis comentar y se lo trasladaremos a la asociación de padres para que lo puedan incluir dentro de, digamos, del programa de actividades que van a desempeñar para ese día. Sí que sería interesante poder colaborar y participar, porque además de promocionar a los artistas o asociaciones o grupos de la comarca, pues estamos colaborando activamente a impulsar la comarca y a fomentar el uso de euskera. Por eso, desde la Mancomunidad, os animamos a colaborar y a participar. Cualquier consulta que tengáis, pues ya sabéis, me tenéis a vuestra disposición y me podéis llamar pues, para lo que queráis, ¿vale? Si tenéis alguna duda o lo que sea. Bueno, otra cuenta de actuaciones es la modificación del convenio subtítulo. El pasado 14 de febrero de 2013, fue suscrito un convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Vizcaya y la Comunidad de las Encartaciones para la prestación del servicio de atención psicológica para las víctimas de malos tratos y agresiones sexuales dirigido a las personas residentes en la comarca de Encartaciones. Durante este año, la demanda de atención registrada en este programa de atención psicológica ha sufrido un aumento muy notable porque se ha pasado a listas de espera de incluso 3 meses. Son unas 10 semanas y 3 meses.
Por ello, desde el Servicio de Mujer, Intervención Familiar del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya, se ha procedido a tramitar la ampliación de este servicio de forma gratuita. Hasta ahora era de 7 horas semanales, se prestaban de 8 a 3 los martes en la sede de la Mancomunidad y se ha duplicado, se ha pasado de 7 a 14 horas. Por lo tanto, a partir de este mes de marzo, el servicio de atención psicológica para víctimas de malos tratos y agresiones sexuales se ofrecerá semanalmente los martes y jueves de 8 a 3 de la tarde de forma gratuita y así poder atender a la demanda tan amplia que por desgracia pues está surgiendo. Contactar con la memoria. Efectivamente. En el área de euskera, bueno, queríamos también comentaros que para continuar con el trabajo realizado en los últimos años desde el Servicio de Euskera de Mancomunidad de las Encartaciones, el pasado mes de enero puso en marcha de nuevo la campaña de vitamina, enriquece su dedicación. El objetivo, como sabéis, de esta campaña es informar a los padres y madres de los niños que se van a matricular por primera vez sobre el modelo D, subrayando las razones para elegir dicho modelo. Este año se han informado un total de 210 familias de los municipios que conforman la Mancomunidad a todos los niños que tienen tienen hijos nacidos en el año 2012, es decir, que están en edad de escolarización, que tienen 2 añitos y que van a empezar en el cole. Aparte de la información que se les envía a esas familias, se les da un obsequio para los hijos. Este año se ha dado un medidor con el lema de la campaña. Y el objeto, es de conocer la opinión de los padres y madres que tienen sobre esta campaña, así como sus dudas, preocupaciones sobre este tema. Entonces, también se envía una encuesta. Este año han respondido a la encuesta 8 familias de Enkarterri de las 210 a las que se han enviado la carta. A ver si para el año que viene, el año pasado no respondió ninguna, este año hemos conseguido 8, a ver si para el año que viene pues nos trasladan sus sugerencias. Bien, en el área de euskera también continuamos este mes de marzo, como en años anteriores, se ha puesto en marcha la campaña Nahi Dudalako para potenciar los modelos de euskera en bachiller y en formación profesional. Los y las destinatarias de esta campaña son los y las jóvenes que están estudiando el cuarto de la ESO, en educación secundaria obligatoria en euskera para sus padres y sus madres. A estos jóvenes se les da la información en los centros educativos de los municipios que componen la Mancomunidad para que sigan realizando sus estudios en euskera, también en bachiller o en la formación profesional. Por desgracia, en el área de formación profesional no se puede, digamos, hay muy pocos centros que den esta formación en euskera. Entonces se intenta fomentar sobre todo en este área pues para que los padres y madres se junten y pues puedan impulsar de una forma, pues solicitar que también haya una formación profesional y que se pueda dar en euskera. Entonces, en ese sentido, desde la Mancomunidad va a organizar 4 charlas que se informarán a los jóvenes y a las jóvenes que pueden encontrar en la página web www.naiudalako.com, resaltando así la importancia de estudiar en euskera. Esta charla, bueno, ya se ha dado una el 12 de este mismo mes, se ha dado en la Casa de Cultura de Carranza por el economista Aitor Murguía, para hablar a los jóvenes del Instituto de Carrancha y también del Colegio de San Viator sobre el mercado laboral. El 17 de marzo se ha dado una charla en la Casa de Cultura de Sotupe con los alumnos de los centros de la Villaneda y de Güeñes, de BHI, y la charla la ha realizado John Gómez, presentador y cantante. Y luego el 25 de marzo, la próxima semana, tendrán lugar las 2 últimas charlas que se van a realizar en la Casa de Cultura de Zalla, donde se reunirán los alumnos de los centros de Maristas y de Zalla. Y aquí también va a dar la charla el economista Aitor Murguía. En Zalla se va a dar 2 charlas porque es tanta la cantidad de alumnos pues que se ha tenido que dividir en 2 partes, porque superaban 65 alumnos. Por lo tanto, se van a hacer 2 charlas y se van a juntar a los 2 colegios de Maristas y de Zalla. Y bueno, pues gara el puntu, kontu orokorra, bibila eta amabi. Punto número 5, cuenta general del año 2012. Esto lo que pasó es que se dictaminó por la Comisión Informativa de Hacienda del 13 de marzo del 2013. Se mandó el correspondiente anuncio al boletín y se tendría que haber aprobado en la Junta General de junio para remitirlo al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Entonces, bueno, yo, como ya sabéis, estaba en situación de incapacidad ahora transitoria y me he encontrado con que esto no se había llevado a cabo la tramitación. Incluso se había requerido por parte del Tribunal Vasco a la Mancomunidad que se explicara por qué no se había
no se remitía la documentación, porque estaban ya superados todos los plazos para llevarlo a cabo. Y bueno, pues como, aunque sea tarde, es un trámite que lo tenemos que hacer, ya haya pasado un año, pero bueno, pues en su día yo creo que la cuenta general se pasó a todos los miembros de que formabas parte de la Comisión Informativa de Hacienda Especial de Cuentas, ¿no? Creo recordar que se os manda a todos. Sí, de hecho, me llamó la Junta que sí. Sí, ya lo recuerdo. Claro, a la Junta no se mandó nada porque no se tramitó, no se ha tramitado hasta ahora, vamos. ¿A ver, penalización? Nos ha requerido el Tribunal Vasco de Cuentas, claro, porque estamos... Bueno, es una cosa que hacéis en vuestros ayuntamientos todos los años, ¿no? Entonces ya conocéis cuáles son los plazos para remitir la documentación al tribunal. Bueno, pues tarde, pero no mandaremos igualmente. Adaptaremos el acuerdo y sin más, sí hay que votarlo así. Porque en la comisión informativa de Hacienda lo que se hizo fue dictaminarla. ¿Votos a favor de la Cuenta General 2012? Votos por unanimidad. Bueno, pasamos. Es que en puntuar, la opera de Cartiena, punto 6 y último, ruegos y preguntas. Pequeño, no sé, ya. Ah, sí, ya, por eso lo estoy mirando. Bueno, no, para acá, no. Sí, efectivamente. Bueno, sí, he empezado luego sin preguntas, pero bueno, tiene que preguntarse a algún grupo político, desea considerar, someter a consideración el pleno por razones de urgencia algún asunto que no esté comprendido en el orden del día de esa sesión. ¿Tenéis algún asunto de urgencia que meter? No, pues ahora sí, luego sin preguntas. ¿Por qué a los otros ayuntamientos no se les han propuesto meter en pleno lo del tema de Cartiena y Lin? ¿Solo lo han hecho esos tres ayuntamientos? No, eso lo han hecho cada municipio lo que ha querido. Nosotros, por ejemplo, en Cartiena nos abstuvimos en ese sentido. Lo de Cartiena y Lin, si sigue como va, beneficio no va a tener ningún problema todos. Porque estamos dirigidos por una persona ajena y particular. Eso es un debate, considero, José, que no es lo más... Entonces, ¿por qué estamos hablando de Encartera y Lin? ¿Quién es? Si estamos dirigidos y manejados por una persona ajena y política de fuera, exterior. Estamos en la comunidad, no voy a entrar a debatir temas que están dentro de fuera. ¿Si hay alguna pregunta más? Bueno, pues será finalizada la sesión. Buenas tardes.